Hola amigos y bienvenidos a otro video, y en este video les voy a enseñar todo sobre la nueva update de A One Piece Game. Comencemos. Y bueno amigos, hace unos momentos acaba de salir la nueva actualización de A One Piece Game. Con esa actualización salieron muchas cosas y se las voy a enseñar en este video. La primera gran cosa que añadieron con esa actualización fue que añadieron un nuevo raid que se llama el Fujitora Raid. Como ven, ese es el mapa del nuevo raid, y con este nuevo raid trajeron un nuevo personaje que es el Fujitora, que los que ven One Piece sabrán quién es. Entonces básicamente él es el nuevo jefe que metieron con esa actualización, y junto con él sacaron su espada y su fruta, que es la Gravity Fruit, que es esta que ven en pantalla con las sneaks. Se ve muy chida la verdad. Y también tenemos sus espadas, que también nos dieron un sneak de cómo se ve en el juego. La verdad, las dos se ven muy chidas. Dirán, ¿cómo las obtengo? Pues básicamente las dos las puedes obtener matando a Fujitora en el nuevo raid. Básicamente hay un 5 de posibilidad de que te salga cualquiera de estas dos cosas. O sea, al matar a Fujitora al final de la raid, puede que te salga una de estas dos cosas. Pero pues la fruta ya la añadieron en cualquier forma de conseguir que conocemos. O sea, a través de cofres, comprando una fruta random, obteniéndola en un raid o encontrándola tirada. O sea, es lo mismo, básicamente la acaban de añadir nuevo todo eso. Y la espada, pues la única forma de conseguirla es si matando a Fujitora. Además, añadieron que ahora puedes traer cualquier tipo de espadas en este juego. O sea, puedes traer la de LOL, la de N, la que sea, la puedes tradear. Así que si quieres regalarle una espada a alguien más, pues lo puede hacer ya por fin. Además, con esta actualización añadieron que las crews ahora pueden tener 200 miembros en total. O sea, es un cambio muy chido, la verdad, porque ahora va a haber muchas más crews. Y lo último que metieron con esta update es que buffearon el Observation Hack. Y como lo mencioné en la actualización pasada, este recibió un nerfeo, pero la gente se quejó tanto y dijo, oh por Dios, hicimos un error, así que lo vamos a regresar. O sea, ahorita dura mucho más que antes, así que pues el nerfeo ya no está, así que ya podemos volver a usar el Observation Hacky como siempre. Y bueno amigos, este básicamente es un video corto e informativo para que sepan todo lo que añadieron en la nueva update de A One Piece Game, por si no lo sabían. Les agradecería que se suscribieran porque estoy intentando llegar a los 5000 suscriptores, que es una meta muy grande para mí. Y si te gustan este tipo de videos, me apoyarías con una suscripción y un like, ya que se me inspiras para hacer más videos como este para ustedes. Y bueno amigos, espero que les haya gustado el video y nos vemos a la próxima. Adiós.